So a message for Martin then. A message. In video? Of course. Yeah. Martin, hijo querido, en tus difíciles tareas, nos fuimos a ver los dólmenes, pero paré a ver esto. Espero que puedas sentir el campanilleo, porque cada una de ellas tiene un cencerro, porque hay toros, hay vacas. Es una hibridación, porque en otros lados he visto el pelo más parejo. El toro es enorme, estará pesando 600-650 kilos. Son mansos, están todos con una campanita. El pasto está fantástico, pero el pasto se seca. Acá porque está abajo de estos alcornoques. The trees, please, Roy, the trees. Those wonderful trees. Cork trees. Martin knows, yes. That is Quercus suber in Latin, Martin, for you. Quercus suber, I learned from you. And look at the grass. Yes, would probably be twins because I don't see any other mother. And these breeds maybe are inseminated just to try to get twins, probably. And look at the flowers around. There's no other mother. Miren estas otras más modernas estructuras fálicas que hablan de comida también, porque son enormes silos para esas buenas vacas de acá que necesitan que se acopie esos maravillosos pastos que son unas gramíneas y veo que en invierno se pierden y en verano también, así que esas maravillosas vacas solamente sobreviven a base de estas estructuras fálicas tan impresionantes. Y como en todos lados, uno solo puede tener las vacas a las cuales les puede dar de comer. ¡Un beso, mijo!